Hola, ¿cómo andan, chavos? Ya estamos aquí después de el estreno de Dark Room, ahí con el buen Beto Marín. Pues ya estamos aquí una vez más en el programa de radio ¿Qué pedo 3.0? Ya saben, David Méndez de este lado. Como ya les había dicho y les digo siempre, el momento más bonito, lindo y precioso de la noche y de todo el jueves, pues es cuando estoy aquí conviviendo un poco con ustedes. El día de hoy, chavos, vamos a estar hablando de un tema. Ya tiene rato que no hablaba de cosas como tan sexuales, entonces vamos a estar hablando de cómo sobrevivir a un trío sexual. No me digan ustedes que no lo han hecho, porque la verdad es que no les creo absolutamente nada. Y bueno, primero que nada, vamos a empezar con el proceso de cómo preparar un trío sexual. Lo vamos a ver desde el punto de vista de cuando directamente conocen a alguien, porque no necesariamente lo tienes que hacer con tu pareja. Y por supuesto también lo vamos a hablar desde el punto de vista cuando te pones de acuerdo con tu pareja a realizar un trío. La verdad es que todos tienen acuerdos y tienen formas de llevar o de hacer. Hay gente que seguramente no le gustan los tríos, que la verdad es que esa gente se me hace que es medio, ¿cómo se le dice a esa gente? Mustia. Frígida. Mosca muerdas. Y bueno, como ya escucharon, chavos, también está por aquí Beto Marín junto con Salomón, que van a estar acompañando en el programa del día de hoy. Ya vi que es como una copia barata ese programa antes. Ah, no es cierto. Porque habla de sexo. Ah, no es cierto. Ya saben que toda la programación le inspiró en qué pedo. Pero no, la verdad es que Beto trae otras cosas, otra propuesta bien diferente a la mía. Porque él sí iba a traer como invitados, iba a regalar boletos de cine, por ahí me dijo un pajarito, pero no hubo boletos de cine, entonces me los va a dar a mí para que yo los regale. Chavos, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, por supuesto, en podcast, a través de iTunes, iHeart, iVoox, Google Music y todas esas plataformas que nos dan la oportunidad de llegar a todos ustedes. Por ahí sabían efectivamente que gracias a esas plataformas llegamos a muchas partes del mundo, Estados Unidos, llegamos a Argentina, llegamos a España, y un súper, súper abrazo para toda la gente que nos escucha del otro lado del país, ¿no? Del otro lado del país, del otro lado del mundo, perdón. Entonces, chavos, yo soy David Méndez, inviten a sus amigos a conectarse al programa del día de hoy, compartan el programa, por favor, síganme en mis redes sociales. Recuerden que estamos como Pride Radio México, búsquenos así en Google y en todos los buscadores y seguramente se van a encontrar con toda la programación que llevamos. Entonces, chavos, soy David Méndez, empezamos el programa del día de hoy, no le cambien y cuéntenme ahí en el chat qué opinan de los tríos sexuales. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Cómo les gusta? Y si creen que es algo bueno para retroalimentar una relación que ya lleva poco, mucho o demasiado, ¿no? Porque tenemos relaciones que pueden llevar un mes, dos meses, un año, tres años, diez años, 20 años, y muchas veces yo sé de buena fuente que este es algo para alimentar la relación. Entonces, chavos, los espero aquí en el chat. Yo soy David Méndez, no le cambien y regresamos aquí a ¿Qué pedo 3.0? Gracias a tu preferencia, cumplimos un año pintando tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. Gracias a tu preferencia, cumplimos un año pintando tus oídos con todo el color. Pride Radio, la radio diversa. Vivamos como vivamos, cuidémonos del VIH. Siempre usa condón. Infórmate en www.generacionviva.org. Yo creo en Dios, pero Él no cree en mí. Hola amigos, amigas, amigues, soy Regina Orozco, la Mega Bizcocho, y estoy aquí muy contenta por este nuevo radio que se llama Pride Radio, la radio diversa.
donde todos podemos escuchar y todos podemos hablar de todo lo que se nos pegue la gana, porque somos muy diversos. ¿O no? Chavos, y mira, les llego con esta rola de mi comadre, amiga Silvia Lucerna, Prefiero Estar Sin Ti, sencillo que estamos promocionando aquí en Pride Radio. No le cambien y compartan el programa, que ya estamos en vivo y en directo. Si ya no tengo tu mirada y tu cariño, si la costumbre terminó con los motivos, prefiero estar sin ti que hacer inmenso este vacío. Si se acabaron las razones que nos dimos, si ya hace tiempo lo nuestro perdió sentido, prefiero estar sin ti que pretender hallar calor en este frío. Prefiero estar sin ti aunque me duela el alma. Prefiero estar sin ti que tener tus migajas. Me he cansado de sentir que no te importo nada. Si estoy cerca de ti solo soy un fantasma. Prefiero estar sin ti, tu indiferencia mata. Prefiero estar sin ti que seguir esta farsa. Me cansé de suplicarte por un beso. Sentí mi corazón tan solo y preso. Que muera por dentro. Si se agotaron las palabras, si de tu amor no queda nada, prefiero estar sin ti aunque me duela el alma. Prefiero estar sin ti que tener tus migajas. Me he cansado de sentir que no te importo nada. Si estoy cerca de ti solo soy un fantasma. Prefiero estar sin ti, tu indiferencia mata. Prefiero estar sin ti que seguir esta farsa. Me cansé de sufrir caerte por un beso, de sentir mi corazón tan solo y preso. Prefiero estar sin ti, prefiero estar sin ti. Aunque muera por dentro. Angelito. David. Diablito. David. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Porque todos tenemos un angelito y un demonio dentro. Existe qué pedo. Comenzamos.
Chavos, estamos de regreso. Ay, ¿por qué no vienen en el chat y se estaban con Alberto Marín? No, no, no. La verdad es que... Conéctense al chat, no sean manchados. Recuerden ahí a través de la página de www.prayradio.com.pon, no sé en qué estoy pensando. .com.mx. Ahí van a poder. Yo ya me pongo nervioso, ya soy un experto en esto de los tres. Que diga de los programas. Oigan, chavos. ¿Y tú qué me sabes? No, bueno. Chavos, vamos a estar dando consejos justamente de cómo sobrevivir a un trío sexual, ¿no? Me imagino que aquí los chicos presentes, Salomón como Alberto Marín, pues han hecho algún trío. No me digan que no, la neta. Pero... Preséntense, aquí tienen que decir su nombre, su rol sexual, su medida de su pene, teléfono, qué profundidad tienen, ¿no? Entonces, por favor, empezamos por Salomón. Déjese uno, ¿no? Hola chicos, soy Salomón. Bueno, yo tengo una orientación sexual muy definida. Soy inter y sí he hecho varios grupitos de tríos. Varios grupos de tríos, o sea, te das cuenta. Sí, son 5, ¿no? Por ejemplo, 13, como 18 personas. Imagínate, las divides en 3 y ya son varios grupos. No, fíjate, mi medida de qué. ¿De qué quieres? Muy, muy, muy larga, nada más para decirle. No, sí, yo he estado en esos centímetros. Pues entre unos 19 centímetros, chavo. Bueno, vamos con aquí con Alberto, porque ya se me está mojando la pantufla. Que diga. Yo no he dicho mi rol sexual ni mi programa, ¿no, verdad? No, yo también soy inter, no tengo inconveniente. En ocasiones tengo como temporadas más de activo, más de pasivo, ¿no? Yo siempre he dicho que depende más de la persona. Si he hecho tríos, hijo mano, sí algunos se me han complicado un tanto, creo que todos se me han complicado, pero sí he hecho tríos. Hablábamos sexuales. Ah, no, sí, sexuales también. ¿Y la medida? Medida, pues, mido 1.80. Mido 1.80, muy bien, claro. Hola, saludos, Inue. Qué bueno que te conectas, señorito. Dime tú, ¿alguna vez has hecho un trío sexual? ¿No lo has hecho? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué opinas? La verdad es que, chavos, ya se me fue por aquí. Chavos, cumplir fantasías sexuales podría significar placer, felicidad, gusto. Sin embargo, cuando aparecen propuestas como involucrar a un tercero en la relación, puede ser una relación de pareja, una relación de un güey que acabas de conocer, aunque es como complicado, ¿no? O sea, ustedes compartirán a su pareja para empezar, chavos, ustedes pueden a veces pues surgir problemas de celos o de inseguridad. Aparte que yo siempre he dicho que cuando hacen, yo nunca lo he hecho, la verdad es que yo soy virgen por cicatrización, ¿no? Entonces, la verdad es que yo practico las relaciones de monogámicas, entonces yo si no nada más es con uno, pues no, ¿no? Entonces, yo nada más he probado un solo pene en mi vida. Juntas a los 10 y uno por uno. Me dice un amigo que ya llevo como 20 kilómetros, si junto todos los penes, ¿no? Pues se hacen como 10 kilómetros de aquí para allá. Una vuelta entera a la tierra. No tanto. Entonces, justamente, tú me vas a decir una desventaja que tengan los tríos y tú una ventaja, ¿no? O sea, tú una desventaja. Bueno, vamos a hacerlo al revés porque tú eres el que le ha ido mal en los tríos. Pero tú, ¿cuál crees que sea?